Buenos Aires te acompañan, ¿verdad, aspirante? Se ve que tu camino va viento en popa. Pero no te confíes del todo. Mis Pokémon, que tienen un corazón claro como el mismo cielo, bajarán como ráfagas sobre tu equipo. Este combate estremecerá los cuatro puntos cardinales. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el viento me lo dijo. ¡Comencemos! La Liga Pokémon continúa con el aspirante Nash, que venció al anterior al tomando Ever. En este caso estamos viendo el combate desde la perspectiva del nuevo alto mando a superar por Nash, el alto mando Pit, especialista en Pokémon de tipo volador. Pit decide utilizar delante del compañero genio de su Pokémon Tornadus. Ida y vuelta, vuelve con Pit con el alto mando y saca a Gliscor delante del Landorus de Nash, el aspirante que aprovecha el turno perfectamente para colarle las rocas en el campo rival, un movimiento que le va a perjudicar mucho a los Pokémon del alto mando Pit, que se autoenvenena con la toxiesfera de su Gliscor. Le mete el desarme algo tarde porque ya se envenenó. Y ahora le devuelve también las rocas Pit al campo de las piranteras. Así que los dos llenos de hazas. El antídoto, la habilidad de Gliscor, recupera parte del daño que le ha hecho ese Landorus T, que ahora le mete roca afilada. Prueba con un ataque potente por la parte física, pero Gliscor aguanta perfectamente y le devuelve con un movimiento algo más perjudicial para los puntos de salud de Niandorus. Es el Landorus T, así que avanza veneno, pero en contra de Gliscor. Gliscor, sin embargo, lo aprovecha para bien y Landorus para mal. Cada turno perderá más vida, por eso no quiere seguir pegándole con ese Landorus T y decide cambiarlo para sacar a Chelsea y hacerle frente a Gliscor. Se hace daño por culpa de las rocas, pero Gliscor había hecho respiro para estalearle perfectamente turno a turno los puntos de vida para ese Landorus. Así que Gliscor recuperado, lo retira. Digo, cuidado con el desarme que puede tenerlo Gliscor y fastidiar mucho a Chansey. Decide cambiar el alto mando Pit y sacar a Tornadus. Busca el desarme, creo yo. Le hace daño a las rocas muy poquito, pero nada, se lo enseña, lo guarda y saca a Tyranitar. Uf, este Pokémon al salir mete siempre, o normalmente, la arena. Así que ahí está, encima le sube la defensa especial un 50%, porque es un Pokémon roca. Recordad esto, la arena bajo los Pokémon roca le aumenta la defensa especial un 50%. Le daña la arena un poquito Tornadus. Aprovecha a Nash para mega evolucionar a Tyranitar e intentar seguramente bostearse y reventar a Tornadus. Pero cuidado con Tornadus, que puede salir pitando con ida y vuelta y desgastar más a este Tyranitar. Tornadus, ida y vuelta. Golpeate que tipo bicho al siniestro de Tyranitar. Algo de daño sí que le hace, pero aguanta muy bien. Vuelve con Pit y decide sacar a Skarmory, un Pokémon. Las rocas le van a fastidiar un poquito al salir, pero aguanta bien los golpes de Tyranitar. Avalancha, lo esquiva encima. Lo esquiva en un golpe dañino, tampoco muy muy dañino, pero sí que le hacía daño. Atentos a las púas, que ya tiene púas y tramparrocas en el campo el aspirante Nash. Cuidado, triturar, no lleva ningún bosteo. Skarmory aguanta más o menos, busca quizás reducir la defensa física, no lo consigue. Y el casco dentado, sin embargo, sí que le hace daño a Mega Tyranitar. Decide sacar a Volcarona, pero las rocas lo dejan por la mitad de vida. Salta la valla, recupera la vida perdida por las rocas, bastante con la cidra. Y atentos porque las púas también hieren la vida de Volcarona. Y Skarmory tranquilamente se curaba delante del siguiente golpe de Mega Tyranitar. Pit algo más conservador, la arena únicamente zarandea a Volcarona porque el acero de Skarmory lo impide y se bostea. ¿Cómo te bosteas delante de un posible pájaro osado? Hay que tenerlos bien atentos, pájaro osado puede venirle de Skarmory. Remolino, lo quita del campo. Atentos a las púas tramparrocas más remolino. Esto va a hacerle daño residual a cada Pokémon que salga por la parte de Nash. Las rocas le quitan un poquito de vida, las púas no, porque no toca el suelo. Y sale ese Rotom Césped. Lo cambia Pit y saca delante de Rotom a Thundurus Terian por el posible Volteo Cambio. Las rocas le pasan factura también, pero utiliza truco. Le pasa el objeto a Thundurus Terian. ¿Qué objeto es? Le intercambia el pañuelo elegido y se queda con el pañuelo elegido. ¡Se queda igual! Vio venir el truco, quizá Pit, muy buen turno, se queda exactamente igual porque es Scarf por Scarf. Entra Chansey, ahí están las rocas, las púas que dañan bastante. Poder oculto que venía de Thundurus Terian, poder oculto solamente de tipo hielo, crítico, no le ha hecho nada. Se puede curar Chansey y quedar otra vez enterito, mientras que le toca cambiar porque no va a hacerle nada a Chansey así de esa manera. Y saca a Tornadus. Ahí están las rocas, pero con la regeneración se la recupera. Amortiguador
De Chansey recupera prácticamente, yo creo que entero de vida, así que no hay ningún problema para aspirante Nash. Recupera toda la vida en su Pokémon defensivo Chansey. Nuevo turno, ahí está. Encontró el hueco para hacerle el desarme. Es el, digamos, el movimiento pesadilla de Chansey, porque le tumba el objeto, se lo quita. Y ahora las defensas de Chansey son mucho menor. Aunque le haya colado el tóxico, lo puede controlar si sale pitando a tiempo, con ida y vuelta, con Tornadus, porque tiene regeneración. Ya está la misión de Tornadus conseguida, que creo yo que Pit buscaba quitarle el objeto a Chansey y lo consigue. Entra Gliscor otra vez, le da igual al daño de rocas, lo aguanta muy bien. Y atentos porque utiliza movimiento sísmico, le quita 50 puntos de vida a Gliscor, pero lo va a recuperar, no todos, pero parte de ellos, con antídoto. Y ahora Gliscor va a intentar presionar posiblemente la vida de Chansey con tóxico, que sin embargo a Chansey sí que le va a perjudicar cada turno, aunque tenga el cura natural y se cure al cambiar, pero le presiona un poquito. Amortiguador, de acuerdo, pero el pulso aquí entre Gliscor y Chansey, si Chansey no sale pitando, lo va a ganar Gliscor del alto mando Pit. Entero, el antídoto le cura y el veneno de Chansey, ¿sabéis lo que hace? Bajarle la vida a este Pokémon defensivo, ahora menos, porque perdió el mineral evolutivo, ahora algo más vulnerable. Nash cambia a Chansey, se lo guarda el aspirante y entra con Volcabro, yo creo que para sacrificarlo, porque ahí está el daño de rocas, y esperar que aún falta el daño de las púas, así que Volcarona cae debilitado, que no ha podido hacerle mucho daño a Pit, y encima le golpeaba con terremoto, pero a Chansey, ¿vale? Recupera vida con Gliscor y está entero, y vuelve a aparecer Tyranitar. Yo creo que las Hazards le están haciendo un daño terrible a los Pokémon del aspirante. Metralarena sube la defensa especial un 50% de los Pokémon Roca como antes, tendrá acceso a Puño Hielo quizá de este Tyranitar, pero es más rápido. Gliscor le remata con terremoto, no creo que le va a llegar a golpear, no llega a golpear, y Gliscor haciendo un trabajo excepcional por el alto mando Pit. El segundo reto a superar del aspirante Nash, que el combate aún no termina, aún quedan muchos turnos. Entre ellos entra Greninja, daño de rocas, daño de púas, pero tiene acceso a ataques de tipo agua, de hielo, lo que quiera, ¿de acuerdo? Cuidado con Greninja, es una gran amenaza para Pit, lo sabe, cambia y entra Mantine. Pokémon que puede absorber el agua, las rocas sí que le quitan vida, avalancha, ¡oh! ¡Oh, muta tipo! Cambia el tipo roca, preparado para Pit seguramente. Un golpe muy dañino contra Mantine, porque encima aguanta, se ve que el de él, más por la parte especial. Recupera vida, duras penas Mantine, le pilló esto un poco fuera de juego para Pit, una avalancha brutal. Y ahora rayo hielo por si cambiaba, pero esto Mantine quizá lo aguanta, aunque está tocado, muy tocado. Rayo hielo, Mantine no aguanta, era neutro el golpe, pero no aguanta. Y tumba, muy buen turno de Sugar Ninja del aspirante Nash contra Pit, muy buen turno. Pero cuidado porque entra Aerodáctil, Aerodáctil al campo, daño de rocas, retira Nash a Greninja, no lo quiere perder y mete al Andorus para intimidar el ataque físico de Aerodáctil, que es muy muy fuerte, ¿vale? Intimida, el ataque físico lo baja, puede ser Mega Aerodáctil, obviamente ahí está. El alto mando Pit ordena Mega Evolucionar Aerodáctil a Mega Aerodáctil, un Pokémon que no vemos normalmente por esta Liga Pokémon, y me alegra mucho verlo. Tiene una potente ataque físico bestial, roca afilada, que iba dirigido hacia Greninja, pero lo recibe Landorus, lo aguanta, duras penas, el veneno le desgasta. Entre los tóxicos de Gliscor y las Hazards lo está haciendo muy bien. Colmillo Hielo por 4 a Landorus, Mega Aerodáctil se lo quita como quiera este Pokémon de encima. Así que otro Pokémon menos para las pirantenas, pero aún quedan varios Pokémon que le hacen daño. Entre ellos, este Rotom Césped Scarf con el Voltocambio podría destrozar a Aerodáctil. Veremos qué hace, cambiar Pit, se lo guarda a su Pokémon Mega y entra Skarmory. Se ha hecho el Voltocambio, podría aguantarlo quizá. Llueve de hojas, golpeamos y se veía el cambio a Thundurus. Y ha dicho, no, prefiero hacer llueve hojas, no Voltocambio que la absorbe. Sin embargo, lo leyó bien, muy bien el alto mando Pit y le plantó a Skarmory. Como es Scarf, le toca cambiar y turno libre para hacer lo que le dé la gana a Skarmory, que creo yo que sé lo que va a hacer. Si es listo, daño de rocas, daño de púas, las Hazards lo están reventando y ahí está. Mete la segunda fila de púas. Las Hazards le están haciendo un destrozo terrible al equipo de las piranteras, que lo tiene ya muy cuesta arriba. Cambia Chansey, lo retira y entra otra vez ese Rotom Césped Run Run de mote. Daño de rocas, no de púas porque no toca el suelo, y Skarmory se cura la vida a placer. El alto mando Pit está controlando muy
muy bien a los Pokémon del aspirante. Quedan 5 Pokémon contra 3. Ahí viene un ataque muy peligroso, no, muy, digamos, fastidioso, mejor dicho, para Skarmory, porque merma el ataque físico por la mitad. Pero es que Skarmory le da igual, no piensa atacar. Utiliza remolino para que las gazas desgasten sobre todo a este Pokémon, a Greninja y también al Rotom Césped. Así que ahí está el daño de rocas, daño de púas, lo dejan tiritando. Veremos qué va a hacer ahora Skarmory contra Greninja, que le puede golpear muy fuerte. Cambia con el mutatipo al tipo agua únicamente con el surf, ¿de acuerdo? Así que golpe fuerte y muy preciso contra la defensa especial de Skarmory. Puede destrozarlo, pero Skarmory aguanta y remolino. Brutal. Cambia a Greninja obligatoriamente y entra el Pokémon que quería. Rotom Césped, daño de rocas y sigue desgastándose poco a poco Skarmory entre la quemadura. Y ahora cuidado por el posible Voltio. Ahora no se la juega el Llovejas, no se la juega Voltio. Cambio, tumba ya por fin a Skarmory y un Pokémon menos para el alto mando. Pit vuelve a la Pokéball obligatoriamente de las pirantenas y decide sacar a Chansey a su muralla. De acuerdo, pero mirad cómo entra Chansey. Rocas y doble fila de púas. Más de la mitad de vida le ha dejado. Y entra su atacante físico, que es Mega Rodactyl, que también se hará daño por rocas, obviamente, pero está más entero que Chansey. Roca afilada, la punta le acierta en Chansey, un golpetazo encima crítico, que yo creo que tampoco lo aguantaba. Aún sin ser crítico, es un golpe muy fuerte y no tiene mirada evolutivo. Chansey entra, run run. Ahí entra otra vez este Pokémon súper rápido, siendo Skarrotom Césped y Aerodáctil Colmillo Hielo, más rápido que este Pokémon. Tumba a ese Rotom Césped y únicamente queda Greninja. Pero el aspirante Nash sabe que Mega Aerodáctil es un Pokémon muy rápido. Encima mirad cómo está Greninja, no tiene el Shuriken de agua, tiene únicamente el Sombravil para golpear. Que bien le hubiese venido aquí el Shuriken de agua, pero golpea Aerodáctil una vez y el terremoto de Mega Aerodáctil tumba el castillo de naipes de la posibilidad de continuar la Liga Pokémon de este aspirante. Y Pit frena a Nash. Así que chicos, hasta aquí el combate de la Liga Pokémon de los Pokegenios, donde el alto mando Pit frenó muy bien al aspirante Nash, lo controló bastante bien y sobre todo le perjudicaron mucho, a mi parecer, las gazas, las tramparrocas y púas, más doble fila de púas, más el remolino y los tóxicos, remolino de Skarmory, tóxicos de Gliscor, le pasaron mucha factura. Nash intentó luchar todo lo posible, también perder ese mineral evolutivo con el desarme de Tornadus fue muy clave, porque Chansey le venía muy bien para aguantar varios golpes y curarse, intentar aguantar y intoxicarle a sus Pokémon, pero con Gliscor no había manera de intoxicar. Y en el pulso de Chansey, Gliscor gana Gliscor 100%, ¿de acuerdo? Desarme, no tiene mineral evolutivo, tóxico, y el cura natural, salvo que te cambies, no puedes quitarte el tóxico realmente envenenado, obviamente. Así que gran combate igualmente. Por lo tanto, chicos, mañana pondré un tweet, atentos a mi Twitter. Os recomiendo que me sigáis siempre por Twitter e Instagram para que no os perdáis nada de lo que cuento por allí, porque muchas cosas las hago por allí para sacar secciones nuevas, retadores, etcétera. Así que atentos siempre a mi Twitter, chicos. Es mucho más fácil y mucho menos tedioso sacar al aspirante por allí. Por lo tanto, pondré un tweet donde un nuevo valiente, una nueva entrenadora o entrenador que se atreva con este reto podrá salir elegido para intentar afrontar el reto. Ojalá llegue alguien hasta mí, estoy deseando jugar ya, pero no hay manera con esos altomandos. Si no es Alfonso, que está on fire, en este caso Pit, sorprendiéndonos a todos contra Nash. Chicos, espero que dejéis un buen like, creo que se lo merece un montón. Y recuerda, chicos, suscribiros a mi canal también, porque me ayudáis un montón. Besazos. ¡Chao!